Hey, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Abimelech y como estás viendo en el título, hoy vamos a hablar de las tres novedades que se trae el programa de partners de YouTube para ayudarte a monetizar mucho mejor tu canal y uno de esos está bastante, bastante cool. Arrancamos. Ok, empecemos hablando de qué se trata el programa de partners de YouTube. Tal cual como el nombre lo dice, es el programa donde tienes que afiliarte para que tu canal empiece a monetizar o, en pocas palabras, que te empiecen a pagar un poco, o tal vez bastante, por el contenido que creas para la plataforma. Basándonos en eso, evidentemente hay reglas para poder entrar. No es que te abres un canal, te afilias y listo, empezar a ganar centavos. No, realmente hay como una base que tienes que superar para entonces poder afiliarte a ese programa. Actualmente lo que tenemos es que tienes que alcanzar 1000 suscriptores en tu canal. Evidentemente no debes tener ningún tipo de problemas con respecto al copyright, ni mucho menos a las normas de comunidad. Aparte de eso, tienes que conectar tu canal con una cuenta de AdSense de Google. Y el último punto siempre ha sido como un poquito más complejo en comparación a todos los demás, es tener 4000 horas de visualizaciones públicas en los últimos 12 meses. Aquí es donde está la parte un poquito compleja, porque el número 4000 no suena tan grande, pero cuando le incluyes la palabra horas y lo transformas a minutos, te das cuenta que es un montón. Y ojo, aquí no se refiere a que tengas que tener 4000 horas de videos publicados. Ojalá fuera eso, porque seguro que podrías tirarte un video de 800 horas y ahí va eso. El tema es que tienen que ser visualizaciones. Y si tú tienes un video que, por ejemplo, dura una hora, podrías decir, uy, ahí voy a agarrar bastante. Pero ¿qué pasa si de esa hora solamente te ven 10 minutos? Entonces no estás sumando la hora, estás sumando 10 minutos. Ahí es donde hace que se complique un poquito el iniciar en el programa de partners de YouTube, sobre todo, pues, evidentemente para los canales chiquitos. Otra cosa que cabe resaltar es que antes de esta actualización, todo lo que fuera visualizaciones de Shorts no influía en nada, porque evidentemente Shorts no te va a estar aportando lo que es horas de visualizaciones, porque normalmente un short va a ser de segundos, literal, no va a llegar ni siquiera al minuto. Así que realmente no era algo que pudiera aportarte y era muy triste, porque en los shorts se pueden conseguir muchas, muchas vistas. Todo era así hasta este momento, porque hace un buen par de días me llegó un correo de YouTube con las novedades. Y entre esas, la primera que me pareció espectacular es que a partir de este momento, lo que son visualizaciones de shorts va a estar incluido en los milestones que puedes alcanzar, o mejor dicho, que debes alcanzar para poder afiliarte al programa. Específicamente, ¿cuántas vas a necesitar? Bueno, 10 millones de visualizaciones en 90 días. Pero tomando en cuenta que los shorts es una cosa súper loca, donde puedes petar un video totalmente de manera aleatoria, pues podríamos decir que es un poquito más alcanzable que las 4000 horas, por lo menos para un canal chiquito. O sea, digamos que en los shorts puedes correr más suerte en conseguirlo antes. Y digo, al fin y al cabo, es una oportunidad más donde los canales pueden empezar a monetizar y de esta forma, evidentemente, crecer, porque ya puedes dedicarle más tiempo a este negocio. La segunda novedad va de la mano de esta, y es que ahora vas a poder también cobrar de anuncios que aparezcan en los shorts. Y es que anteriormente no aparecían muchas cosas, no era algo que pudieras sacarle provecho. Realmente los shorts solamente te daban visibilidad, lo cual pues tampoco es poca cosa. Pero ahora sí ya vas a poder monetizar a partir de esos views de shorts, porque van a aparecer anuncios. ¿Cómo aparecen? Bueno, posiblemente si ya utilizas la plataforma, la sección de shorts, te habrás dado cuenta que en lo que vas scrolleando aparecen de cuando en vez un anuncio. Y finalmente la tercera novedad es que lo que es unirse los miembros de un canal, el Super Thanks y el Super Chat, todo eso va a empezar a poder aparecer en más canales pequeños, lo cual me parece súper, súper genial, porque anteriormente necesitabas ya tener números bastante, bastante grandes. Ahora no vas a tener la necesidad de ser un canal grande ni mediano, va a haber canales pequeños que van a empezar a recibir estos beneficios. ¿Cómo los van a determinar?
todavía esa parte no la han explicado, o por lo menos no la explicaron en los interines del correo y de las pequeñas cosas que había extra por aquí. Y también estas opciones van a estar disponibles en la plataforma de Shorts. Independientemente de todo, esto te indica que te están dando ahora sí todas las herramientas para que un canal exclusivamente de Shorts pueda hacerse con un sueldo, siempre y cuando vaya haciendo las cosas bien y vayan creciendo sus números. Me parece muy genial, digo, entre más oportunidades uno tenga de poder monetizar, más tiempo le puede dedicar a la plataforma, porque evidentemente se necesita comer. Así que me parece que todas estas cosas van muy, muy geniales. Hasta aquí llega el video de hoy. Dime qué te parecen estas novedades. Dime si hay alguna que conocías también, que anunciaron hace poquito y no la mencioné. Si es así, déjala abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activa las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise cuando subimos nuevos videos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.